En las redes sociales, se ha vuelto viral un peculiar vídeo en el cual supuestamente se ve pasar el espíritu del santo Oricha Changó, mientras se llevaban a cabo los actos fúnebres de Aristóbulo Isturiz, quien fue ministro de Educación por largo tiempo en Venezuela. Las imágenes que estás por ver fueron captadas el pasado 28 de abril del presente año. Múltiples internautas afirman que la misteriosa figura que pasa por detrás del féretro del ya fallecido ministro de Educación corresponde al espíritu del santo Oricha Changó. Para las personas que escuchan por primera vez el nombre de este santo, les hago un pequeño resumen. Las deidades yorubas se llaman los orichas, literalmente dueños de la cabeza. Changó es uno de los orichas más conocidos, dios del trueno y un antepasado del pueblo yoruba. Fue el cuarto rey del pueblo yoruba y se deificó tras su muerte. Al recibir santo, donde se sincretiza la ceremonia o ritual por el cual un oricha corona la cabeza del iniciado en esta religión, se entregan los orichas principales. La religión yoruba se refiere a una serie de creencias y tradiciones espirituales originados entre el pueblo yoruba, un grupo etnolingüístico originario del África Occidental, principalmente en Nigeria y Benín. A través de la diáspora africana ha extendido su influencia fuera de África en formas sincréticas como la santería en el Caribe hispano o el candomblé en Brasil. En pocas palabras, Changó es el líder de la santería dentro de la religión yoruba. Es un ocha guerrero, el más destacado de su panteón. Simboliza la justicia y está asociado a rituales de la danza, la virilidad, denominado el señor de los truenos, del rayo y el fuego. Ahora bien, el metraje se hizo viral gracias a que algunos internautas reaccionaron a estas imágenes y señalaron como actos de santería dicho homenaje, mostrando su repudio hacia el fallecido, y también alegando que, gracias a este acto santero, fue invocado el santo Oricha Changó, para posteriormente ser captado en cámara por un espectador que se encontraba grabando en ese lugar. Para su defensa, integrantes del régimen venezolano afirmaron que este grupo de tambores no es de santería, sino de la costa, esto debido a que Aristóbulo era oriundo de Curiepe, región de Barlovento en el estado Miranda. Ahora bien, ¿qué te pareció este vídeo? ¿Crees tú que lo que se logró captar en este vídeo corresponde al espíritu del santo Oricha Changó? Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Si el vídeo te gustó, deja un like y suscríbete a este canal. Gracias y hasta un nuevo vídeo.